Vemos como Pepe Soya limpia el puerro, trocea la parte blanca y lo reserva. Hace lo mismo con la cebolla y con los dos dientes de ajo. Limpia los tomates y los trocea en 8 partes. Pepe Soya nos da un consejo excelente, es decir, que utilicemos el aceite justo para que los guisos no se hagan muy pesados. En la tartera, con el aceite ya caliente, dora el puerro, la cebolla y el ajo. Podemos comprobar ahora cómo se hace rápidamente y se le añade un pelín más de aceite. Le incorporo ahora el tomate, lo cubre de agua y le añade las 4 bundillas ya cocidas y lo deja cocinando 25 minutos aproximadamente. Mientras se hace la sopa, Pepe Soya trocea el pescado y aquí nos da otro consejo importante. Se refiere al corte del pescado, que debe ser transversal y no longitudinal, porque si lo hacemos longitudinal se nos hace como migas en la boca, de la otra forma no. Troceadas las sardinas, Pepe Soya pasa la mini primer a la sopa de tomate y posteriormente la cuela. Rectifica con sal. Los tomates cherry en 4 y seguidamente corta el limón y añade unas gotas sobre la sardina. Observamos ahora cómo emplata. En unos vasitos para la ocasión pone un trocito de sardina. Incorpora ahora la mini acelga y 2 trocitos de tomate cherry. Por último, le incorpora la salsa de tomate picante. Sobre ello, unas ralladuras de limón y unas gotitas de aceite. Así remata Pepe Soya este estupendo plato veraniego y nos lo ofrece a degustar a todos los presentes.